Now we are in the other market, that is the Mercadito de la Ciudadela. It's only art, like dolls, clothes, fabricated by people in the whole country. And it's amazing to see the creativity, the colors. Yeah. The most colorful and abundant handcraft was definitely the skulls. I wish I could be still in Mexico in the Day of the Dead to see the person's painted and vibrant faces with such colors. I love how death is seen in the Mexican culture, not with fear, but as a reminder of enjoying life. And these sculptures remind us how we can shape death by living in our full potential. Hola, ¿cómo te llamas? Rodolfo. Rodolfo. Bárcenas Valdés. ¿En toda tu vida tú vendiste estas cositas de artesanos? Bueno, sí, empecé muy niño. Ok. En este trabajo. Y sí, siempre me ha ido bien ser amigo de todos porque sí. Es lo que me gusta. Y platicar con toda la gente como ahorita ustedes. Y me gusta platicar con la gente joven. Porque algo se van a llevar de mí. Estoy feliz con mi trabajo. Sí. Cuando tú eres sincera de corazón, sí. Sales solo. Eres natural y ya. Somos naturales. Y percibo. No, no tenemos por qué cambiar nada. Es verdad. Para mí no hay nada malo en la vida, ni bueno tampoco. Nosotros lo hacemos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos la facultad de pensar. Es verdad. Y si hacemos algo malo, no lo hicimos muy conscientes, no. Lo hicimos por un error natural. Sí. De la misma vida, pruebas de la vida, de Dios, de todo. Sí. Entonces, ya lo importante no es hacer nada bueno o malo. No lo vuelvas a hacer. Apenas vivir. Eso de creer en Dios y querer a Dios, el Dios que quieras. Sí, yo percibo. Solamente hay uno al final. Es verdad. X figura. ¿No? Es verdad. Ese se cae y se quiebra. Y Dios no, Dios siempre está presente. Decir yo, no. Somos un granito chiquito. Todos los días estamos llenos de pruebas. ¿Qué hacemos por nuestros semejantes? ¿Ves? Y bueno, si puedes darlo ya sin desprenderte de nada. Es verdad. Estás alimentando tu corazón, tu cerebro. Yo tengo 64 años y yo me siento muy joven. Sí. Toda la vida he tenido polio. ¿Sabes lo más hermoso de la polio? Que me dejó ser. Trabajé. Viajé. Ah, soy feliz. Tengo 8 hijos, 11 nietos. Wow. Y 2 bisnietas. No creas que soy abuelo de qué. Ay, 20. No. Yo las veo. Y las dejo. Las abrazo. Les doy cariño. Vamos a cantar, hijas, las chiquititas. A cantar. Vamos a cantar. Yo empiezo a cantar. Me siguen. ¿Qué más quiero? Pero hay que enseñarles a decir, mira, ese señor sí quiere un bolillo. Corre, llévaselo. Llévaselo. Dile que se lo regalas, que se lo invitas. Sí. I never met someone like Rodolfo before. Literally. We had a 30-minute conversation about love without me having to ask any questions. I never met someone so alive, happy, and fulfilled like him.
And here we usually are, worrying about our little problems. When the 64-year-old man who worked in a shop all his life, had polio as a child and still struggles to walk, he's teaching us a lesson about life, about taking care of others, about giving and asking nothing in return, about living the fullest with no regrets, about never forgetting those who are more vulnerable. Roberto was an angel in our way, and I will never forget his eyes full of love. Quest to find a real craftsman in this market, but I guess they are almost extinct, and I only found one. Luis, the glass artist. Epa, muito é verdade. E o que tu gostas mais de fazer? Tudo é difícil, nada é fácil, porque esto no se troquela, no es tecnología, es hecho a mano. Es verdad. ¿Y por qué gastas tanto de este trabajo? Es de familia, 4 generaciones. Wow. Yo no le dije me gusta, a mí me acercaron. Okay. Los padres de antes eran estrictos, a mí me jalaban la oreja y me pegaban. Sí. Me percebo. Así es, o sí. Sea, no me quejo, así, así fue. Entonces así me enseñaron y aquí estoy. Está bom. Y tú eres feliz, ¿no? Sí, pues, sí, lógico, pues me enseñaron a hacer esto. Es verdad. Sí. Nos somos muy privilegiados por poder hacer esto. Ah, pues aquí este lugar es... Mi mamá es pionera de lugar. Todos son compras diversas. No son artesanos. Por eso tú eres un mal. Un día me dice un cliente, quiero que me hagas una torta, así, como tú sabes, es que la quiero para alguien muy especial. Dijo, no, el especial eres tú, que te estás preocupando por llevar una buena torta. Si la dama te va a apreciar una torta, como se la lleves la tiene que apreciar. El especial eres tú que te preocupas, que quieres quedar con ella bien, que la quieres cortejar.